nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Recuerdan que la semana anterior anunciamos que para este martes tendríamos a los ejecutivos de la empresa Energía Honduras. Es que hemos tenido en nuestros noticieros a los interventores en los últimos días por esta polémica que se ha presentado desde el momento que el apoderado legal de la empresa denunció en el Ministerio Público a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y específicamente a los interventores por suponer que estos quieren romper de manera abrupta y unilateral el contrato entre la empresa Energía Honduras y el gobierno de Honduras. Pues aquí en nuestras emisiones de Frente a Frente y de TN5 Estelar ha reaccionado la semana anterior el ingeniero Gabriel Perdomo, que es el presidente interventor de la ENE, o el interventor de la ENE. Y entre otras cosas, rápidamente les resumo lo que ha dicho don Gabriel Perdomo, que está abierto a una negociación amistosa. Pero lo que se le debe a Energía Honduras son 30 y no 400 millones de dólares. Perdomo ha asegurado en nuestros espacios noticiosos y de debate que conforme al análisis de la interventora de la ENE, solo 30 millones de dólares es lo que el Estado debe pagar a la empresa Energía Honduras. Si ellos quieren ir amistosamente, eso es lo que podemos pagar, pero no 400 millones de dólares. Así lo ha dicho Gabriel Perdomo el jueves anterior. El jueves anterior lo dijo en Frente a Frente y el miércoles lo dijo en TN5 Estelar. Son los elementos o algunos de los elementos que vamos a analizar esta mañana. Podemos llegar, dijo Gabriel Perdomo, a una renegociación profunda del contrato. Pero antes dijo, yo quiero que ustedes tengan todos los elementos para mayor comprensión de la temática que vamos a debatir hoy. Él dejó abierta la posibilidad de una negociación en tres vías. Si la empresa Energía Honduras hace una valoración profunda, sincera, y dice, estoy citando textualmente lo que dijo Gabriel Perdomo, bueno, sinceramente, Estado de Honduras, no puedo cumplir, no voy a llegar a las metas contractuales, no puedo reducir las pérdidas de esa empresa, no técnicas a esto. Primera opción. Entonces, dijo Gabriel Perdomo, podemos llegar a una renegociación profunda del contrato. Dos, busquemos una salida amistosa con Energía Honduras a través de un procedimiento contractual para tal situación. Y tres, nos vamos a transitar todo el camino de las cláusulas que tiene el contrato para llegar a la terminación del contrato. Para estos escenarios estamos listos, afirmó con contundencia Gabriel Perdomo. Ese es el tema de hoy. Ya pueden ver al apoderado legal de la empresa Energía Honduras, pueden ver también al gerente de la empresa. Así que de inmediato, Gabriel Andino traslada a ustedes el título del programa para que nos ayude a construir el mismo y a desarrollar la temática de tal modo que desde Frente a Frente
tengamos la mejor opinión pública de Honduras informada sobre las temáticas cotidianas del país. Gabriela, y luego la pausa. Gracias, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes que sintonizan Frente a Frente a esta hora de la mañana. De inmediato le damos a conocer el tema de este martes para que pueda participar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Controversia, son 30 millones de dólares y no 400 los que la NE le debe a la empresa Energía Honduras, según el interventor Gabriel Perdomo. Le invitamos para que pueda participar a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, arroba Frente a Frente HN. Después de la pausa comercial, retornamos con Frente a Frente. Frente a Frente presentó. Así, voy a complementar la introducción y en un minuto 30 segundos para escuchar al gerente general de la empresa Energía Honduras, Ricardo Roa Barragán, que está aquí a mi lado izquierdo. Gracias. Bienvenido, don Ricardo. Muchas gracias, Renato. Y a mi derecha, don Francisco Pérez, que es el apoderado legal de la empresa Energía Honduras. Abogado, bienvenido. Buenos días, gracias. Buenos días. En su comparecencia del jueves pasado, Gabriel Perdomo recordó que las dos obligaciones de Energía Honduras fueron invertir y reducir las pérdidas no técnicas como el hurto de energía eléctrica, mora del sector privado y servicio de gestión comercial. Que esa institución, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, pagará más de 800 millones de dólares, 19.880 millones de lempiras, en horarios fijos, en 7 años, a la empresa Energía Honduras, sin que ésta haya cumplido el contrato. Que en los años 2018 y 2019 no había pandemia en ese tiempo y que él veía con mucha preocupación que no se hayan cumplido los objetivos principales del contrato. El agravante para nosotros como país es que Energía Honduras se le han pagado en concepto de horario fijo, de 10.5 millones de dólares mensuales, como está establecido contractualmente desde 2016 a la fecha. Es decir, hasta julio de 2020 la NE ha pagado casi 450 millones de dólares, 11.918 millones de lempiras como honorarios fijos a Energía Honduras, pero esta ha dado a la estatal en condiciones precarias. Ha empeorado la situación de la reducción de pérdidas no técnicas y ha empeorado la situación de la mora. Es decir, hasta julio de 2020 la NE ha pagado casi 400 millones de dólares como honorarios fijos a Energía Honduras, pero esta, Energía Honduras, ha dado al estatal condiciones precarias. Nosotros hacemos un balance, dijo Gabriel Perdomo, y decimos que este contrato es de 7 años y para el 2019 la meta contractual era el de haber reducido las pérdidas en un 21% por parte de Energía Honduras, pero en ese año crecieron más bien las pérdidas al 30%. Después de 7 años, la meta contractual es reducir las pérdidas a un 14% y de acuerdo a las proyecciones, sin contar con el efecto COVID, las pérdidas van a quedar arriba del 25%. Aquí hay un perjuicio enorme para el Estado que no podemos cargar con él, porque al final de 7 años le hemos pagado a este inversionista operador más de 800 millones de dólares. No nos redujo absolutamente nada las pérdidas y más bien nos dejará en una situación mucho más precaria, y aún así Energía Honduras pretende demandar al Estado de Honduras. Pero nosotros tenemos los argumentos legales y contundentes para neutralizar y desestimar cualquier demanda, pues en nuestra estrategia de ruta no está contemplado la terminación abrupta de ese contrato, pero estamos listos para transitar cualquier camino. Señor Ricardo Roa. Sí, muy buenos días, Renato, para todos los televidentes, un saludo cordial a todo el staff en estudio. Primero, agradecer nuevamente, Renato, este espacio para hacer claridad sobre muchos de los aspectos a que ha hecho mención en las últimas semanas el presidente de la Junta Interventora de la ANE, y en mi apreciación, de manera humilde, bastante equivocada y no acertada. Este contrato tiene dos componentes bien importantes. Se hablaba en la sesión de aquí el jueves, de la que hizo parte
el licenciado Perdomo, en la que esta concesión era un proyecto en el cual se le retornaba al inversionista operador, a la EH, unos honorarios costosísimos y no recuperaba las pérdidas. Ahí viene un error conceptual en primer lugar. Este contrato tiene dos, como lo decía, componentes. El primero de ellos es que a riesgo del inversionista se elaboren un sinnúmero de actividades durante los 7 años, eso debe sumar en la ventana de los 7 años, 358 millones de dólares para reducir las pérdidas totales del sistema de distribución. Ahí hay técnicas y no técnicas. Unas de ellas son resorte de la ENE y otras son resorte de la EH. Ahí hay un error conceptual. El honorario fijo del que él hace mención es para remunerar las actividades relacionadas con la operación, el mantenimiento de la red, la atención de los usuarios, todos los procesos comerciales, y de ahí deriva el operador el pago de ese honorario que, valga bien decirlo, en el 2016-2015 le costaba a la ENE entre 16 y 17 millones de dólares mensuales. Y el operador hoy los está haciendo con un derecho que le asiste de 15 millones de dólares mensuales y que le están pagando 10.5 millones de dólares. Y este es un derecho en el contrato. Entonces, las pérdidas, ¿cómo se remuneran o cómo recupera el inversionista operador las pérdidas? Producto de los ahorros que resulten después de adelantar el plan de recuperación de pérdidas, ahí tiene el inversionista operador el cupo, la disponibilidad de recursos para que le retornen las inversiones. Entonces, ahí estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Hoy, producto de esas, hemos hecho contratos, los tenemos firmados, por más de 140 millones de dólares, de los que hemos ejecutado 115 millones de dólares, los hemos ejecutado. Ahí están las órdenes de servicio, los contratos, las facturas, los contratistas, todo certificado y documentado. De esos 115 millones de dólares que hemos invertido, Renato, nos han reconocido 65 millones de dólares y a hoy nos han pagado 31 millones de dólares. Esa es la realidad. De ese tema a hoy nos deben la suma de unos 85 millones de dólares. No sé de dónde sacan la cifra de 30 millones de dólares, pero de solo ese concepto de las inversiones que hemos hecho, a hoy le deben al operador 85 millones de dólares. Qué bueno, que al menos ya hemos evolucionado un poco el tema de que le deben al operador, porque hace 6 meses la presidenta interventora decía que no nos debían ni un centavo partido por la mitad. Ya hoy, licenciado, dice que nos deben 30 millones de dólares. Y el número que tenemos a hoy, la deuda suma del Estado de Honduras con el operador, nada más ni nada menos que 376 millones de dólares, sin indemnizaciones, sin penalidades de ninguna clase. Es lo que hoy adeuda el Estado de Honduras al operador. Segundo, yo creo que conceptualmente hay otro error. Entonces dice el licenciado Perdomo, no han gestionado la cartera. Y a nosotros nos entregaron una cartera de 7.100 millones de lempiras el 19 de agosto del año 2016, el 30 de noviembre de 2016, que hemos gestionado. La hemos recuperado en 3.420 millones a hoy, producto de lo cual nos han dado honorario de éxito por la recuperación de esa cartera, de esa morosidad. Entonces, hay otro error conceptual en él, que él cree que la cartera base ha ido evolucionando y ido sumando. No, es para premiar la gestión o castigar la gestión del operador. En esa gestión de la cartera adicional nos están penalizando si no cumplimos el indicador que se llama la efectividad del recaudo. Y en el promedio histórico le hemos tenido en un 96-98%. Es una meta bastante ambiciosa, Renato, sobre todo en estas circunstancias, pretender que se alcance niveles de recaudo del 98%. Es bien difícil, pero lo tenemos en 95% del acumulado del año en gestión. Y tercero, yo la verdad estoy seguro que el presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, no tiene conocimiento de estas acciones que está adelantando la Junta Interventora de la ENE, que de hecho demandan ya una atención y una contingencia y un riesgo jurídico para el país muy grande. ¿Demandan, me dijo? Una atención y una contingencia jurídica y económica para el país en medio de estas circunstancias económicas bien difíciles para el país y para el mundo entero. Bueno, ustedes recurrieron a través del apoderado legal la semana anterior al Ministerio Público para hacer una denuncia de que ven con preocupación que los interventores quieren romper abruptamente, de manera unilateral, la palabra que utilizaron. Abruptamente el contrato firmado o suscrito entre el gobierno y la empresa Energía Honduras. ¿Qué tanto asidero y sustentación hay que eso está ocurriendo, abogado Francisco Pérez? Sí, correcto.
Tuvimos información acerca de una serie de reuniones que la Comisión Interventora ha estado teniendo con algunas entidades como organismos internacionales, FMI, Banco Mundial, donde se hablaba de un proyecto para hacer unas reformas positivas al sector energético, incluyendo la salida del actual operador, es decir, EH. Por ejemplo, en el cronograma que presentaban, proponían la salida de EH para este mes de agosto, lo cual es algo muy asombroso y preocupante porque, por ejemplo, en el contrato firmado con el Estado de Honduras, contrato de APP, asumiendo que se instale la intervención de la empresa, el mismo contrato dice que si en un plazo de 18 meses no se ha podido solventar la situación, entonces se da inicio a la caducidad del contrato. O sea, es decir, en todo caso, si mañana no se intervienen, hay que esperar 18 meses, año y medio. Y cuando nos dicen que el otro mes nos cancelan, es preocupante. Además que ha habido un déficit de comunicación, pues la comisión se ha reunido con varias personas, varias entidades, pero menos con nosotros. Y al tener este hermetismo, pues se me dio la instrucción de presentar la denuncia en base a una figura legal que está mejor regulada en el nuevo código. Muchas gracias, abogado Pérez. Sí, Renato, complementar la situación. Entonces, es una medida preventiva que ha, una denuncia que ha instaurado con todo su derecho la EH ante el Ministerio Público, derivada de las actuaciones que en las últimas semanas ha venido demostrando en la Junta Interventora intenciones e intereses en reuniones, como lo ha dicho el abogado, con la Banca Multilateral, el Fondo Monetario Internacional, el BID, el BCE. Se ha reunido también con representantes gremiales de la industria y del comercio del país importantes y ha sostenido reuniones con los generadores a efectos de suscitar su apoyo en esta estrategia que han llamado para la salida de EH y en buscar respaldo para acometer un plan de inversión de recuperación de pérdidas que, en lo que hemos conocido, copia perfectamente nuestras líneas importantes con las que estamos ejecutando el plan de recuperación de pérdidas de este año. Y en segundo lugar, con una intención que lo ha dicho el propio Perdomo aquí, neutralizar a EH con el propósito de ellos de que desatienda o más bien renuncie a la posibilidad de hacer un cobro o una recuperación de esa inversión y esos costos y gastos ya incurridos. Aquí hay un tema, es que nosotros no estamos atornillados, Renato, nosotros desde el primer momento en que el gobierno manifestó un interés y una intención de prescindir de nuestros servicios, y me remito al año pasado en el mes de agosto, donde se anunció y se construyó conjuntamente entre los accionistas de la sociedad y el gobierno nacional, representante del alto gobierno, una agenda de 3 puntos. El primero de ellos era justamente el cómo resolvemos el estado de deuda de la ANE con el operador, era el primer punto de la agenda. El segundo, démosle una transición a la salida amistosa, amigable del operador, cómo entrega los activos, cómo entrega la operación, cómo entrega las cuadrillas, cómo entrega la data, los sistemas, toda la contratación que hay detrás de esta cobertura de esos gastos. Y el tercero, miremos cómo liquidamos el contrato. Esa era una agenda que el operador puso sobre la mesa, todos los representantes, todos los temas que debíamos abordar en lo técnico, en lo jurídico, en lo económico, y nunca se avanzó ni siquiera en el primer punto. Se terminaron los 90 días de plazo que tenía esta propuesta de salida, de modo que nosotros reiterar, seguimos, ojalá esas palabras que usted leyó de boca del presidente de la Junta Interventora se hagan realidad. Nosotros hemos manifestado nuestra mejor disposición, nuestra mejor voluntad de transitar, como ellos lo han llamado, por las 3 rutas. El de revisar y ajustar el contrato como corresponde, que es uno de los incumplimientos que hemos declarado. No se han revisado nunca las metas, no se hicieron las líneas bases para determinar el verdadero estado real de las pérdidas, tanto técnicas como no técnicas, en el sistema de distribución en el país. Hoy no hay una realidad sobre cuál fue el punto de partida sobre el que quieran medir al operador sus resultados. Entonces, ahí estamos justamente en medio de esa disposición, de esa voluntad que hemos mostrado y reiteramos hoy públicamente, de sentarnos a revisar si es en la línea de ajustar el contrato hasta su ejecución final y reevaluar y replantear las metas. Estamos en disposición. Estamos en disposición de reevaluar una posibilidad, una salida negociada, siempre y cuando se nos reconozcan y se nos honren y nos cumplan las deudas. Nosotros no es que esa plata la tengamos lista para echarnos al bolsillo e irnos. Aquí se le debe a los bancos, a los proveedores, al país,
a los accionistas una cantidad importante. Por eso es que detrás de todo este respaldo y digamos apalancamiento financiero que tiene el operador, es bastante riesgoso pensar en una salida abrupta como la están planteando. Y ahí está el problema, porque la NE a través de los interventores no reconocen esa deuda, sino 30 millones de dólares. Y entiendo que les ha preocupado más, y lo vemos en pantalla, esa solicitud de una práctica de diligencia preparatoria, donde se invoca protección especial derivada del Tratado de Libre Comercio, que se ha presentado por ustedes ante el Juzgado de Letra Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el abogado Nicolás García, que resumo en la parte fundamental, en la ejecución del contrato de a la fecha, Energía Honduras ha emitido un total de 36 facturas que están anexas aquí en el documento que tengo, con cargo al fideicomiso. En tal virtud, el señor Oscar Rafael Fuentes Murcia, en su condición de dependiente de Banco Ficosa, emitió a favor de Empresa Energía Honduras la certificación de fecha 1 de agosto de 2019, mediante la que certifica que al 1 de agosto de 2019 los saldos adeudos a Energía Honduras derivados del contrato de Alianza Público-Privada, sí, con cargo al fideicomiso, ascienden a 4.577 millones de lempiras. 4.577 millones 51.992 millones de lempiras, con 31 centavos. Documento sobre el que gravita el objeto de la diligencia preparatoria, cuyo reconocimiento se solicita y que sirve de fundamento para la futura acción legal, como se desarrolla posteriormente. Aquí surgen más preocupaciones de los interventores por este documento que ustedes han presentado a los tribunales, solicitando práctica de diligencia preparatoria, se ofrece caución y se invoca protección especial derivada del Tratado de Libre Comercio. Sí, Renato, este es un trámite en el que estamos justamente propendiendo porque se reconozca y se acepte, tenga validez jurídica, el reconocimiento económico sobre la deuda, que eso es con corte al 1 de agosto del año pasado, ¿no? Valga decirlo, producto justamente de esa diferencia del honorario fijo que fue pactado en el contrato con el operador en febrero del año 2016 y que a la fecha ha venido siendo recortado en un 35%. Ese es el producto de esa deuda. Es una diligencia, así se llama, preparatoria de reconocimiento de firma, que es darle validez a ese documento, que es una cuenta de cobro que ha venido presentando y que tiene ese reconocimiento por parte de la autoridad competente, que es el fideicomiso, para reconocer esa deuda. Ese es uno de los elementos que pesa y sobre los que nosotros tenemos toda la confianza. Hemos procedido en derecho, en acato a los procedimientos y a las metodologías establecidas y a los tiempos establecidos en el contrato para solicitar ese pago de lo debido, y por eso yo creo que es un elemento que de los que más pesa sobre nuestra postura en este momento para reclamar del Estado de Honduras el estado de deuda que hoy tiene con el inversionista operador. ¿Y abogado Pérez? Sí, también aprovecho la oportunidad para aclarar que esta diligencia preparatoria causó malestar en algunas partes contratantes porque lo consideran una desviación del mecanismo de solución de controversias del contrato que establece la negociación directa de buena fe, conciliación y arbitraje, y posteriormente la etapa judicial interna o nacional e internacional, si se llega a ese caso. Sin embargo, los tribunales arbitrales no tienen en su ley especial reguladas las diligencias preparatorias. Entonces, en la práctica, las diligencias preparatorias se hacen ante los juzgados civiles, tal como lo regula el Código Procesal Civil, y después, una vez autenticados los documentos, homologados por autoridad jurisdiccional civil, se comparece ante el tribunal arbitral. Es decir, estamos respetando el mecanismo contractual y no representa ninguna desviación.
Renato, ahí es importante también mencionar que justamente en la línea de ese tercer camino del que habla el licenciado Januario Hernández, que también se lo anunció oficialmente a la entonces presidenta Miriam Guzmán en su venida que hicieran los accionistas en enero a la Junta del Comité Técnico del Fideicomiso, le dijo, tenemos estos tres caminos y entonces el tercero es ese, frente a la propuesta que hace el mismo presidente de la Junta. ¿Qué haría el interventor ante una, perdón, la EH ante una intervención del contrato ante una rescisión o una terminación abrupta? Pues tenemos todos soportes como este, estamos documentándolos, tenemos todos los análisis, los estudios, las comunicaciones en las que le hemos declarado al Estado de Honduras 42 incumplimientos de parte de la contraparte, perdón la redundancia ahí, que es Coalianza, la ENEI, el Fideicomiso, en signatarios del contrato que han venido ocurriendo desde la firma y la ejecución del contrato, que han entrabado, que han hecho complejo y complicado la ejecución del contrato por cuanto no se han revisado, no se han ajustado y no se han cumplido. Y varios de ellos los tenemos plenamente documentados, jurídicamente documentados, instauradas en las instancias que corresponde, de modo que también, como lo dice el licenciado de la ENE, nosotros también tenemos todo el soporte, todos los análisis y todas las herramientas jurídicas, en particular, y con acatamiento pleno a lo que está establecido en el contrato. Nosotros no nos hemos desviado del contrato en uno de sus solos de sus postulados y de sus cláusulas. Por eso es que estamos teniendo la seguridad e invitando también al Gobierno Nacional, a la Junta Interventora, a que de verdad nos sentemos y hagamos una revisión objetiva, no pasional, sobre el contrato. Es que duele, Renato, posturas como la que digan que nos fuimos y dejamos esto destrozado y en caos y en crisis. Hay que hacer una revisión de verdad objetiva a cómo recibió el operador el sistema eléctrico, a cómo recibió el operador el mercado eléctrico, a cómo recibió el estado de los medidores con los que se balancean y se diagnostican los estados de pérdidas de la distribuidora de energía en el país, que están muy bien claramente expuestos en 11 hallazgos de parte del Tribunal Superior de Cuentas. Renato, le voy a dejar ese documento. Ahí se ve la fotografía en blanco y negro de las condiciones técnicas, operativas, comerciales y económicas con que la EH recibió el sector eléctrico. Y también tenemos la foto de hoy, en la que se reflejan importantes avances, importantes hitos, importantes logros. Ahí usted puede ver cómo era el servicio a media luz, cuando estaba operando la ENE hasta febrero de 2016 y cómo tenemos nosotros hoy una operativa técnica, científica. Ahí están los números también, todos, uno a uno, de los aspectos más relevantes del contrato. No son 5, ni 3, ni 10, ni es el del control de pérdidas y la inversión. Son más de 110 compromisos y obligaciones contractuales que tiene la EH con el país y con el sector eléctrico y que han venido siendo chuleados, revisados, validados por el supervisor en un documento, una revisión importante que hiciera al mes de diciembre, con corte a los 3 años, donde nos calificó con 78% de avance en la ejecución de nuestras obligaciones contractuales. Ahí están todos los temas, la mejora en el servicio técnico, la mejora en la recaudación, la mejora en los tiempos de atención de las incidencias, la mejora en la calidad del servicio. Todos estos son elementos que han sido revisados y validados. Ahí están en cada uno de los aspectos que enmarcan los elementos fundamentales del contrato. De modo que es, sí causa grima y sí causa tristeza que se esté hablando de que estamos dejando el país a oscuras cuando no es la realidad. Y eso que nos están endilgando responsabilidades que le competen al ENE, que le competen a la parte de transmisión, que le competen al mercado de la generación y obviamente por la planeación que de largo plazo no es adecuada y acorde al crecimiento de la demanda. Renato, aquí hay un tema importantísimo y es cómo ha venido creciendo la demanda de energía en el país. Ahí en el anexo 6 del contrato se estimaban tasas de crecimiento de la demanda del 3%. El año pasado la demanda de energía eléctrica creció en un 4.86% y en este periodo de emergencia estamos mostrando un crecimiento del 6.67%. Y si por un lado va creciendo la energía que entra al sistema, que se llama la energía de entrada al sistema de distribución, y por el otro lado están bajando las ventas, pues ahí es la brecha que tenemos con esta crisis, donde esa brecha se llaman pérdidas. Bueno, tenemos el último informe de Manitoba. Tenemos el último informe de Manitoba que lo vamos a ir comentando.
Es un extenso documento, como de 126 páginas. Vamos a ir a las conclusiones ya en unos minutos, pero antes debo decir que también, don Ricardo, se les echa en cara, y voy a citar textualmente lo que dice Gabriel Perdomo, que este contrato de 7 años para el 2019, la meta contractual era el de haber reducido las pérdidas en un 21% por parte de ustedes, pero en ese año crecieron más bien las pérdidas un 30%. Fuera de lo otro que ya hemos comentado, que afirman que el honorario fijo es muy alto, no es el que pactaron, y que entonces no puede pagar la NE lo que ustedes están exigiendo, 400 millones de dólares aproximadamente, que lo que les corresponde a usted son 30 millones. Y luego viene ese argumento, y de remate dice, las pérdidas no las han reducido. Mire, Renato, qué bueno que lo mencione, y en esos términos está lo siguiente. Cuando he dicho yo que hemos declarado incumplimientos de parte del Estado, el primero es justamente eso. No se hizo un análisis, una auditoría a las pérdidas del sistema de distribución que está como una obligación del Estado en el marco del contrato. A los 90 días de haberse iniciado el contrato, ha debido haber una auditoría a partir de la cual se fije la línea base, es decir, el punto de partida para mirar cómo están las pérdidas, tanto técnicas como no técnicas, y así ir midiendo el desempeño. No se hizo y ni se ha hecho en los 4 años una revisión a esas metas y un replanteamiento a esas metas de recuperación de pérdidas, por lo cual hoy todavía estamos en la discusión con la ENE, que 2% de crecimiento de las pérdidas en el sistema de distribución asociados al crecimiento de la demanda, que no reconocen el 100% del inventario de las luminarias encendidas en el país, que no reconocen el 100% de las zonas de difícil gestión. En sus documentos hablan de 185 zonas de difícil gestión, pero a nosotros no nos han permitido sino incluir 110 zonas de difícil gestión. En los balances que estamos discutiendo para el cierre de pérdidas del año 2 no han permitido incluir esa energía que están consumiendo, esas 40.000 lámparas encendidas todo el día, etcétera, etcétera. Ahí venimos a discusiones. Y tampoco se hizo por parte de la ENE, refiriéndonos a el referente más bien para medir si el honorario fijo es alto o es bajo. Hay en el clausulado del contrato que la ENE debió hacer en unos 90 días el VAT, el famoso VAT, que es el estudio de valor agregado del sistema de distribución, con el cual se tendría un referente de cuánto le cuesta a cualquier empresa eficiente, en condición de eficiente, en una red adecuada, prestar los servicios de operación y mantenimiento del sistema, y con ello a medir si ese VAT o ese monto que diera ese estudio era mayor o menor al que estaba pagando o obligado a pagar la estatal energética al inversionista operador. Tampoco lo hicieron y a hoy no lo han hecho. Entonces, esos son los incumplimientos que hemos venido reclamando de parte del Estado de Honduras hacia el operador, que han afectado de manera sustancial y que han abierto estas lagunas, estas zonas grises de discusión y de interpretación que hoy tiene el contrato en medio de una complejidad muy alta. Sobre las pérdidas. Entonces, sobre las pérdidas que han subido, hay que tener claridad de que este indicador está definido en el contrato para medirlo en un promedio móvil de 12 meses, es decir, no el día de hoy. Entonces, hoy cogen el indicador, yo lo he anunciado públicamente, el indicador de pérdidas de junio fue 38.5%. Eso es coger toda la energía que entra al sistema de distribución, allá en los medidores, donde están los medidores de los generadores que ponen esa energía en el sistema de distribución desde la transmisión, y luego mirar qué se facturó. La diferencia entre lo que entró de energía al sistema y lo que se facturó es lo que ustedes pueden observar en la pantalla. En la línea azul están viendo lo que nos corresponde al operador EH, y es lo azul. Miren cómo viene bajando lo azul, y lo que le corresponde a la ENE es lo naranja. Miren cómo va subiendo. Esa es la discusión que estamos dando, y le hemos dicho a la ENE, aquí están los proyectos donde hay que invertir para mejorar la red de distribución, para controlar el crecimiento de la demanda y no permitir que esas pérdidas técnicas sigan creciendo. La ENE no quiere asumir que esa es una responsabilidad suya en el contrato, también lo está claramente establecido, y de parte del operador ha venido haciendo inversiones, de modo que en el resultado neto, cuando uno suma unas pérdidas técnicas creciendo por aquí, unas pérdidas no técnicas por acá, pues en el neto se ve que la gestión del operador ha sido infructuosa en materia del plan de recuperación de pérdidas. Pero también que quede muy claro que ese plan de recuperación de pérdidas, en el esquema que está establecido el contrato, es un modelo a riesgo del inversionista, y la manera de poderle pagar las inversiones que ha ejecutado la EH es justamente derivada, y así lo constata el contrato, de los ahorros del plan de recuperación de pérdidas y la generación de flujo efectivo que genere en la caja de la ENE. De ahí habría recursos o no para pagarle al inversionista operador.
Bueno, puede concluir a esta altura del programa, porque estamos comenzando. Apenas son las 7:47 minutos, vamos a ir a la pausa comercial, es segunda, pero puede ya ir teniendo una conclusión la gente del problema, de la dimensión de este problema. Yo he escuchado al señor Roba hace algunos minutos decir que están preparados para cualquier escenario. Escuché también al Estado de Honduras, a través del licenciado Gabriel Perdomo, afirmar que también el Estado de Honduras está preparado por si se produce una demanda de la empresa de energía Honduras contra el Estado de Honduras por incumplimiento del contrato. Y aquí estamos hablando, señores, si el Estado perdiera, de pérdidas mayores a las que en este momento el Estado investiga por la posible corrupción en la compra de hospitales y adquisición de insumos por Inves Honduras en los últimos meses. Problema mayúsculo. Entonces, me va a permitir don Ricardo Roa y don Francisco Pérez, porque se quedaría cojo el programa si no escuchamos a Gabriel Perdomo. Voy a tomar la decisión de llamar a Gabriel Perdomo para que nos atienda el interventor de la ENE, porque ambos también dejan abierta una vía. No, tres vías dejan abierta. Se lo he escuchado a Gabriel Perdomo y se lo he escuchado a don Ricardo Roa. Creo que me faltó preguntarle antes de que concluya el cemento, ¿están dispuestos ustedes a renegociar esos 400 millones que afirman les debe la ENE en concepto de honorario fijo, y que la ENE dice que no son 400, sino que son 30, porque esa es una de las opciones que plantea la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, como otra que diga Energía Honduras, que admita Energía Honduras que no han logrado el objetivo de reducir las pérdidas no técnicas? Y que por ahí entonces pueden haber negociaciones en función de sanear estas complicadísimas relaciones, que pueden dejar a Energía Honduras, si ganase el Estado una demanda de ellos, fuera de combate, o podría dejar a Honduras endeudado por una cantidad millonaria si el Estado pierde en una acción de ellos por rompimiento unilateral del contrato y lo gana la empresa Energía Honduras y pierde el Estado de Honduras. No me quiero imaginar ese momento, si eso sucediese. Solo estoy mirando escenarios. Ya me va a responder a la pregunta. Y además, en efecto, vamos a conectarnos, si él lo decide así, si él lo quiere, lo atiende, nos atiende la llamada, con Gabriel Perdomo, el interventor presidente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, esta mañana. Continuamos con Frente a Frente, agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, donde Alex Medina comenta: si ellos no han fallado al contrato en ninguna cláusula del contrato, entonces, ¿cómo se llama que no han recuperado las pérdidas de energía? Porque tengo entendido que uno de los objetivos de Energía Honduras era reducir las pérdidas, el mismo que no se ha cumplido. Ron Wang dice, él habla de las luminarias, esas las cambia la empresa ENE, y eso vino a bajar un 4%, que lo único que se ha bajado. Lucía Verónica, la ENE a quien le debe es a Honduras. Son años de estafar al país, otorgando contratos leoninos a las térmicas y dando un pésimo servicio a la población. La energía Honduras es solo una mandracada más que ahora les está resultando un tanto incómoda. Dice otro mensaje también, no entiendo cómo es que están incumpliendo si las pérdidas siguen aumentando y lo que están es ajustando la tarifa. Y la respuesta de atención por fallas es deplorable. Ejemplo, cambio de un fusible de transformador 5 horas, cuando la distancia de oficina falla solo es de 10 kilómetros. Ellos dicen que han invertido 115 millones de dólares y la ENE ha pagado 450 millones de dólares. O sea que la diferencia es pagar en salarios a empleados y contratistas. Por favor, sean serios. Son 30 millones de dólares y no 400 que la ENE le debe a Honduras, según el interventor Gabriel Perdomo. Continuamos con Frente a Frente.
Yo le pregunto al abogado Francisco Pérez, porque me estoy imaginando todos los escenarios. He escuchado al señor Roa, he escuchado al señor Francisco Pérez decir que tienen información que el Estado de Honduras, a través de los interventores de la NE, ha dialogado con organismos multilaterales, con grupos a lo interno afines al negocio de la energía eléctrica, y que tienen información de las pretensiones unilaterales del Estado de Honduras de romper abruptamente, quiero decirlo mejor, de manera unilateral, el contrato. Perdomo, Gabriel, tiene la certeza que ante un escenario así de una demanda internacional de energía a Honduras, el Estado de Honduras sale avante y gana. Pero recuerdo que he dialogado sobre este tema con empresarios hondureños, con alguna otra gente, y se asustan con solo pensar que Honduras o que el Estado de Honduras no solo tenga que enfrentar la demanda, sino pagar esa demanda en caso de no salir avante. Y yo les preguntaba en esta hace algunos minutos, sabiendo que la respuesta iba a ser en ese sentido, de si la demanda sería por el orden del monto que dice Energía Honduras en concepto de honorarios fijos le debe la NE, o si hay de por medio otros factores que implicarían también una erogación adicional del Estado de Honduras en caso de perder la demanda con Energía Honduras. Miren lo que me responden, por favor, abogado Francisco Pérez. Sí, Renato, pues reiteramos que es el escenario que no deseamos. Sí, pero es el escenario que extremo que yo les pregunto para que, bueno, estemos concienciados todos, correcto. Obviamente la demanda, si se interpone, sería por los derechos adquiridos, la deuda acumulada, que es al día los casi 400 millones. Además de eso, serían los daños y perjuicios, que incluirían el honorario fijo mensual hasta el cumplimiento del séptimo año, inclusive. Además de las inversiones que no hayan sido pagadas, etcétera. O sea que sería algo bastante descomunal para la economía hondureña. Y realmente, reitero, que se quiere dejar para el último escenario o que no tener que llegar a eso, pues. ¿Ha cuantificado usted alguna proyección del monto absoluto aproximado de una demanda de este tipo, don Ricardo? Pues Renato, las pretensiones van a depender justamente de varios aspectos. El primero de ellos es hasta dónde va a reconocer la Junta Interventora el estado de deuda que hoy tiene con la EH, primer punto. Segundo punto, la garantía, el inventario, las títulos, las licencias que hoy están con cargo o de dominio del operador y que son a través del fideicomiso del Estado, tienen un valor y tienen un precio que hay que considerar. El prejuicio reputacional, todas las costas, es decir, hay una serie de elementos que justamente van a depender de en qué momento se llegara a tomar una decisión de esta naturaleza y de lo que liquiden y reconozcan de la actual deuda. Pero una cifra hipotética que hemos estado mirando superaría, sumando deuda más todas estas, la utilidad que esperaba, la expectativa de utilidad que durante toda la vigencia del contrato aspiraba a obtener el AEH, todo esto va sumando y es una cifra que supera los 650 millones de dólares. Es una cifra que supera los 650 millones de dólares. En el escenario que se presente esta demanda contra el Estado de Honduras, haga usted la reconversión a lempiras y le da una cantidad impagable por el Estado de Honduras. Sinceramente no veo al Estado de Honduras pagando 650 millones de dólares de una demanda. No lo veo. Y en estas condiciones, después de la pandemia, que afirman los organismos internacionales y todo el mundo,
que volver a lo que teníamos antes de la pandemia. Por lo menos tienen que transcurrir 5 años. No me veo como hondureño pagando 650 millones de dólares por incumplimiento de contrato. Pero bien, solo estoy en los escenarios más extremos. Seguimos haciendo todo lo humanamente posible porque se conecte con nosotros Gabriel Perdomo. Al final sé que lo vamos a lograr, sé que lo vamos a lograr. Gabriel Perdomo es un hombre con esencia democrática, de un padre democrático que no rehuyen a nada, y además los considero a ambos, al papá y al hijo, muy inteligentes. Y estoy seguro que al final van a aceptar, va a aceptar Gabriel, hijo, estar aquí en el programa. Pero pensando en ese escenario extremo de 650 millones de dólares, me voy a las tres opciones que plantea el interventor Gabriel Perdomo. Si la empresa Energía Honduras hace una valoración profunda, la primera vía que él plantea, sincera, y dice, bueno, sinceramente, Estado de Honduras, no puedo cumplir, no voy a llegar a las metas que están contractualmente. Esa es una vía, dice Gabriel Perdomo. Si ustedes llegan en este plano para empezar a hablar, a negociar, a ver de qué manera sanean estas inconveniencias e interpretaciones del contrato. Primera vía. Bueno, Renato, respecto a la exigencia de cumplimiento del indicador de pérdidas, la figura es muy claramente planteada y su metodología para recuperar el inversionista los recursos que ha metido en el plan de recuperación de pérdidas. Y sobre ese monto, el mecanismo es sencillamente, ahí está la metodología y la forma de que le devuelvan, de que le retornen al inversionista la inversión que ha hecho en materia de control de pérdidas. Si no da una mejora efectiva en los flujos de la estatal energética, ahí tienen el mecanismo para decir, no le voy a pagar todas las inversiones al inversionista operador, y ahí hay un punto importante que revisar, pero siempre en acato al contrato. Nosotros no tenemos que modificar en procedimientos absolutamente nada. Primer punto, si quieren o si el modelo no está dando una recuperación efectiva de ahorro producto de del plan de recuperación de pérdidas, pues ahí tienen un elemento, un mecanismo de defensa, el Estado, para decir, usted no ha recuperado y aquí está el monto en que no ha recuperado, por eso no le voy a devolver su plata que metió aquí, y ese es un elemento a negociar. El segundo elemento a negociar, dijeron, vamos a hacer un VAT para mirar qué tan alto, qué tan bajo, si está en el nivel que corresponde, el costo de prestación de los servicios por la operación, el mantenimiento, la atención de los procesos comerciales. Nunca lo hicieron, no lo han hecho. A hoy tenemos un referente y una operación sobre unos activos que, entre otras cosas, se subestimaron desde el comienzo. Aquí se dijo que había 6.700 kilómetros de línea de baja tensión, 7.400 de línea de media tensión. Hoy tenemos más de 60.000 kilómetros de líneas de media y baja tensión en el país, cuadruplicados los transformadores, cuadruplicados los postes, o sea, nos trajeron a operar un sistema una cuarta parte del tamaño de lo que es hoy, y eso genera una estructura de costos y una operativa muy distinta cuando uno está operando y mantiene una red una cuarta parte de lo que realmente está efectuando. Entonces, sobre ese tema podemos dar una discusión. Miremos hasta dónde nuestra estructura de costos, nuestra expectativa de renta ha venido generando un estado de déficit económico frente a lo que está ingresando vía el honorario fijo. La gente debe tener claro que son dos elementos, son dos componentes. La inversión a riesgo para recuperar las pérdidas, que tiene unos mecanismos idóneos en el contrato a los que estamos invocando la Junta Interventora a entender, interpretar y aplicar. Y también la otra parte del honorario fijo, que también tenemos todos los soportes, la presupuestación anual que nos está costando cerca de 14.5 millones de dólares al mes ejecutarlo. Aquí hay una generación de empleo importante, Renato. Aquí prácticamente el 20% de ese ingreso se va con cargo a la nómina, a pagar más de 2.500 trabajos directos e indirectos que tiene el operador EH, trabajo de calidad,
trabajo remunerado, gente hondureña. Aquí hay 5 colombianos en la empresa, no es que los colombianos, no, somos 5 de 2.500 al frente de los principales procesos. De modo que aquí hay una apuesta a la inversión, aquí hay una apuesta justamente a creer en el empleo, en la oportunidad de crecer, de mejorar, y eso es lo que hemos hecho. Ahí están, usted lo tiene en la pantalla, los incumplimientos más importantes del Estado, que valga decirlo, están muy en línea con el diagnóstico que hiciera en su momento, con corte al 19 de agosto del año 2016, el Tribunal Superior de Cuentas. Esto está absolutamente en línea con estos 11 hallazgos que yo le menciono, están plasmados en esa auditoría que hiciera el Tribunal Superior de Cuentas en agosto de 2016 y que entregó el 30 o el 29 de diciembre a la Gerencia General de la ENA en su momento en el año 2016. Esos son los incumplimientos que queremos que se resuelvan, y estamos en ese escenario, en los 3 escenarios que usted ha mencionado, dispuestos a sentarnos a trabajar. Está nuestra declaración de incumplimientos, está la hoja de ruta que se construyó conjuntamente con el alto gobierno, está el estado de deuda actual certificado y reconocido. Sentémonos y negociemos para el lado que quieran. Si quieren, negociemos para continuar y para avanzar y ajustar el proyecto hasta su feliz término. Si quieren, negociemos para salir, pero también, si no quieren negociar, sino que hay una célula de ruta, el operador, la EH, está en todo su derecho de exigir el cumplimiento de los mecanismos y de los elementos que en el contrato están establecidos para estas conciliaciones y para estos acuerdos, o para dirimir esta situación de conflicto, y caso contrario, pues estaremos abocados a acudir a la última instancia que queremos, es la demanda. Ahí está el resumen, ahí están puestos en rojo, en amarillo y en verde como un semáforo los temas que en su momento encontró el Tribunal Superior de Cuentas y que dictaminó. La ENE no hizo las inversiones en el plan de recuperación de pérdidas, $223 millones para el plan de recuperación de pérdidas entre el 2012 y 2014, que tenía dispuestos para hacer un plan de recuperación de pérdidas. El dictamen del Tribunal Superior de Cuentas no lo hizo. Segundo, no existen procedimientos para informar a la CRE de anomalías. Este es otro aspecto que le ha dolido al operador. No hay una plataforma judicial que penalice el robo de energía en el país. Renato, no existe. Hay una complejidad tanto en lo que establece el mecanismo de la CRE, como lo que establece el Código Penal, como los procedimientos que hay que instaurar ante el Ministerio Público y ante la Fiscalía para que se penalice y se judicialice a un usuario robando energía. Proyectos ejecutados por FOSO y fondos nórdicos consumiendo energía eléctrica sin medidor. Entonces fueron extendiendo la red y conectando usuarios sin ponerlos legalmente al sistema, y eso son pérdidas del sistema. Los insumos para calcular las pérdidas de energía no son confiables. Aquí no es el operador hablando, sino el Tribunal Superior de Cuentas diciendo no hay medidores adecuados, los que están dañados y los otros no existen para poder tener una medición real sobre la energía que está entrando al sistema y a partir de la cual determinar una línea base y a partir de la cual medir la ejecución o el desempeño. Aquí, mire, se presentan fallas en los medidores de los circuitos de distribución y otros por no encontrarse instalados. Medidores de energía que se utilizan para el balance de la ENE están funcionando en forma incorrecta. La ENE realizó una cantidad significativa de rectificaciones. El INS, la plataforma tecnológica, la base de datos comercial para atender a los clientes, no estaba disponible para entregárselo al operador. Y los sistemas de información de la ENE no están preparados para ejercer un control de las actividades del operador. Lo dice el mismo Tribunal de Cuentas. Y en esta misma línea están los incumplimientos que ha venido presentando el Estado y que declaró el operador, la EH, en su momento a través de la instancia pertinente, que es el Comité Técnico del Fideicomiso. Segunda opción que propone Gabriel Perdomo, interventor de la ENE. Busquemos una salida amistosa con la empresa Energía Honduras a través de un procedimiento contractual para tal situación. Los mecanismos están en el contrato. Que en algo ya ha respondido el señor Roa. Sí, Renato, y en línea vuelvo a plantear la agenda que teníamos trazada desde el año pasado con el alto gobierno. Si queremos, actualicémosla, miremos los números, sentémonos, pero con presencia de la EH. No es sensato que se estén haciendo reuniones para hablar de la EH, y el tema es central de las discusiones de la EH, sin que esté la EH presente. Eso ha dolido, y por eso hemos instaurado esa denuncia ante el Ministerio Público, anunciando un comportamiento anómalo, atípico, existiendo en el contrato los mecanismos y las instancias pertinentes para estos debates y estas discusiones.
Y el tercero, no vamos a transitar todo el camino de las cláusulas que tiene el contrato para llegar a la terminación del contrato. Para estos escenarios estamos listos. Una demanda internacional en este contrato entre ustedes y el gobierno de Honduras. Bueno, primero tienen que recurrir a las instancias locales, ¿no? Del país. Correcto. Judiciales. Internacionalmente, ¿a dónde va la demanda? Bueno, si acaso se materializa el hecho de una finalización unilateral ilícita del contrato, eso probablemente incurriría en una expropiación de una inversión, que es un escenario contemplado por el TLC entre la República de Colombia y las Repúblicas de Honduras, Guatemala y El Salvador, lo cual legitimaría a mi representada para comparecer ante el Centro Internacional de Arreglos por Asuntos Relacionados a la Inversión, el CIADI, que es internacional. Ese sería el camino a seguir en caso de materializarse pues esta pretensión de finalización unilateral alejada del mecanismo que el mismo contrato contempla. Muchas gracias, abogado Francisco Pérez. Pero Renato, insistir que a hoy nosotros no tenemos instaurada una demanda alguna en contra del Estado, en ninguna instancia, en ningún tribunal, en ningún juzgado. Entonces, a hoy no tenemos nosotros instaurada una demanda. Obviamente, como también lo ha dicho el presidente de la Junta Interventora, están documentándose, argumentándose desde el primer momento nosotros en un ejercicio que nos asiste en el marco del derecho, de la ley, del contrato, de la ley de APPs, de toda la normativa aplicable al contrato, estamos documentando y argumentando con solidez, con robustez, con cifras, con realidad, con documentos, con soporte, cuál es el estado real de la operación y cuál es el estado real de deuda del Estado con el operador, con la EH, de manera que en ese camino, que es quizá el más pedregoso, yo lo advierto, para el país, para el sector eléctrico, para el operador, para todo el mundo sería el más complejo y más difícil de los caminos, pero también estamos debidamente preparados, documentados y obviamente con bufetes de abogados, tanto en Honduras como en Colombia, atentos a reaccionar. Si no es ese el único camino que nos dejarían, que yo espero no fuera así por beneficio del país, por beneficio de la situación que estamos atravesando en el mundo entero, de desempleo, de digamos, desincentivo de la economía, retraso, rezagos de la economía en todo el mundo, yo creo que este sería un camino mucho más doloroso y más difícil, más complejo para transitar. Pero insisto, si llegara a ser el caso, también estamos preparados, como lo dice el presidente de la Junta de Comisión Interventora, también para transitar ese camino en la medida en que así lo quisiera el Estado de Honduras. Tenemos o hemos tenido acceso al 41º informe mensual Supervisión del proyecto Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para la Ejecución del Componente de Distribución y Flujo Financiero de Manitoba Hydro International, de julio 27 de 2020. Este es el más actual de los informes sobre el monitoreo que hace Manitoba Hydro si la empresa Energía Honduras está cumpliendo o no con el contrato. 41º informe mensual de Manitoba Hydro International del 27 de julio de 2020. Sobre esto le vamos a preguntar a don Ricardo Roa al retorno de la pausa, igual que al abogado Francisco Pérez, en un momento cuando la situación se vuelve sumamente compleja al anunciar los interventores de la ENE. Al anunciar los interventores de la ENE, según la empresa Energía Honduras, ya lo ha denunciado al Ministerio Público, que se quiere romper de manera abrupta el contrato firmado entre esta empresa de capital colombiano y el gobierno de Honduras. Ambos dicen estar preparados para la demanda internacional que se viene, si ese es el escenario extremo, porque no hubo negociaciones de por medio. Vamos ahora, creo que será interesante ver lo que dice Manitoba, si están o no cumpliendo como empresa sus obligaciones en ese contrato. La pausa y volvemos. Continuamos con Frente a Frente y nos trasladamos a Facebook.
Carolina Lagos del Cid. La EEH es una empresa que abusa y maltrata al consumidor en San Pedro Sula. Desde hace más de 14 meses están haciendo cortes de manera desmedida. Le quitan la energía al circuito 205, pero por las noches, día de por medio, hasta 9 horas, y ahora tienen a oscuras hasta las residenciales, donde las facturas son elevadas. Es inhumano lo que están haciendo en medio de una pandemia. Eduardo Ulloa, una observación: por decir una cantidad, 50 lempiras que paga un abogado por un abonado por servicio de alumbrado público. Si hay 2 millones de abonados mensualmente, se recolectan 100 millones de lempiras y al año 1.200 millones. ¿Dónde están las lámparas por alumbrado público? Pagamos ese servicio sin recibirlo. ¿Quién es el responsable de tan deficiente servicio? Cortes de energía por 8 horas, alumbrado público deficiente, cobros promediados altos. Al final, el pueblo es el que paga. ¿Paga o paga? ¿O se le corta el servicio? NE, Energía Honduras, gobierno, basta ya de jorobar y abusar tanto a este pueblo. Gobiernos politiqueros que están jugando con fuego, dice. Y un último mensaje de Wendy Alemán: estas alianzas público-privada deben formar sociedades a propósito especial en los países con las que se establece un contrato de responsabilidades, derechos, obligaciones, y acá pareciera que los riesgos solo los corre el Estado, como que los socios de esta empresa estuvieran involucrados, dice, con nacionales, o les interesara casualmente perder el indemnizar fuertes recursos a estos concesionarios. Las alianzas público-privadas son herramientas de gestión de recursos para eficientar y mejorar servicios a los usuarios, cosa que en Honduras está lejos, porque los diseñadores y firmantes de estos contratos buscan negocios fuera de la mesa. Continuamos con el programa. Vamos ahora con el 41º informe de Manitoba Hydro. Esta empresa es contratada por el gobierno de Honduras para monitorear si Energía cumple o no cumple con sus obligaciones. Lo ven en pantalla. Voy a leer las conclusiones, son como 120 páginas. Energía Honduras, dice el 2, informa que el tiempo promedio de atención de incidencias en junio 2020 fue de 6.28 horas, desde que es recibida la llamada hasta que la incidencia se soluciona. La explicación entregada por Energía Honduras respecto del deterioro en confiabilidad de servicio, mire lo que dice Manitoba. La explicación entregada por Energía Honduras respecto del deterioro en confiabilidad de servicio consiste en que se han efectuado trabajos inevitables de mantenimiento y reparaciones. Pero en opinión de Manitoba también está influyendo la disminución en grupos de trabajo que ha efectuado Energía Honduras desde enero de 2019, oportunidad en que rebajó las cuadrillas de 225, diciembre de 2018, a 189, es decir, en 16% menos desde enero de 2019, y reducción de las tasas de recambio de componentes en el sistema de distribución de hasta un 60.3% menos respecto del segundo año, y hasta de 32.1% menos respecto del tercer año. En diciembre de 2019, Energía Honduras aumentó las cuadrillas a 196, y desde hace 3 meses ha empezado a normalizar los recambios de componentes respecto de 2019. La pandemia COVID y el consecuente decreto PCM 21-2020 han empezado a tener consecuencias en los niveles de confiabilidad de servicio a partir de marzo de 2020. Así es, Renato, desafortunadamente, a raíz de la declaratoria de emergencia desde marzo 16 por parte del Gobierno Nacional, por la pandemia COVID, nosotros hemos recibido instrucciones, y obviamente la directriz es como premisa fundamental para garantizar la vida, la seguridad de todos los habitantes en el país, disponer del servicio en las redes, lo cual nos ha llevado a no hacer los mantenimientos preventivos y programados. Con ello, no hacer los mantenimientos preventivos y programados implica
poner en más condición de vulnerabilidad el sistema en un momento en que el clima mismo ayuda a que se hagan más complejos los tiempos de ir a recuperar y a encontrar primero dónde está una falla. No crean que es que al usuario se le va la luz y entonces ya ahí a la puerta, afuera de la casa está la solución. Hay que ir a buscar hacia afuera y en la zona rural con mucha más complejidad cuando el invierno no ayuda. Pero hay un hecho importante y es que en el contrato está establecido que para una condición como la que atraviesa el mundo de fuerza mayor, la parte que vaya a sentirse afectada en el marco de sus obligaciones contractuales anuncia a la contraparte esa situación y durante el tiempo que dure la emergencia está eximida, cesan todas las obligaciones de los indicadores afectados. Y aquí obviamente tenemos afectación por cuanto tenemos autorización del Gobierno Nacional a través de la Junta Interventora de no cortar el servicio a los usuarios que estén en condición pero de morosidad. Estoy viendo que el deterioro en confiabilidad de servicio viene desde enero de 2019, según Monitoba Hidro. Sí, allá teníamos un periodo justamente en que hubo una transición, estaban saliendo los contratistas de las cuadrillas que teníamos, digamos, contratadas para hacer estas labores, y en esa transición la situación, las condiciones de clima y de sobrecarga del servicio generaron un mayor número de interrupciones, una mayor. Allí hay tres elementos, Renato: es cuánto dura una falla, desde que se va el servicio hasta que regresa, con qué frecuencia se presentan las fallas y cuál es el tiempo desde que un usuario anuncia que está sin servicio hasta que le retorna el servicio, se llama el tiempo de atención de las incidencias. Esos tres elementos juntos es lo que constituyen el concepto de confiabilidad del que habla el supervisor. Entonces, en esa medida, en esos meses tuvimos esa situación compleja de que por temas de temperatura y climáticos se sobrecarga la demanda, se sobrecargan los circuitos y hay una mayor, digamos, presencia de fallas en el sistema eléctrico. Dice Manitoba Hydro International, por favor, si volvemos a esto, que la alteración de niveles de confiabilidad de servicio del grupo 1 de clientes se observa muy similar en la forma al grupo 2, pero con niveles superiores en este último grupo. Cabe destacar que las peticiones, quejas y reclamos ingresadas en los 12 meses, 561.130, más las peticiones, quejas y reclamos pendientes al ingreso de julio 2019, 8.009, corresponden al total de las peticiones, quejas y reclamos acumuladas por atender en el año, 569.319, y que las peticiones, quejas y reclamos resueltas acumuladas son 539.581. La tendencia a la baja en la efectividad mensual del tratamiento de peticiones, quejas y reclamos que venía en caída durante el año analizado, línea efectividad porcentaje, está en el gráfico 13, se observa una mejoría en los últimos dos meses, de mayo 20 y junio 20, o sea, en este año, subiendo de 36.75% en abril 2020 a 56.46% en mayo 2020 y a 61.19% en junio de 2020. Mejoría. Sí, hay mucho que hacer aquí. Hay mucho que hacer, todavía tenemos mucho espacio por recorrer, pero insisto, Renato, estamos en una condición de que el operador, la EH, ha declarado un momento, una situación que exime o que hace que cesen las obligaciones. No obstante, eso no quiere decir que no estemos trabajando. Seguimos trabajando con nuestra operativa. Son 1.132 empleados que tenemos en campo y en oficinas atendiendo estas solicitudes. Hemos abierto todos los canales virtuales, la página web, un canal especial para atender las peticiones, que hacen reclamos de los usuarios. Está el trabajo que se hace desde el call center. Una gran cantidad de alternativas para que los usuarios accedan. Hemos resuelto más de 700.000 ajustes a los promedios que hiciéramos por allá en marzo y abril por la situación de pandemia y por los cercos epidemiológicos. Ahí están, digamos, los tiempos de recuperación, la mejora que se ha hecho en la reducción de la frecuencia promedio de las fallas, en la reducción en la duración de esas fallas y en la reducción del tiempo de atención de incidencias. Pero obviamente estamos en una situación en la que el gobierno nos ha dado instrucción de no hacer mantenimientos preventivos, de no hacer mantenimientos programados, de disponer de la red del servicio
silencio en las redes el mayor tiempo posible de no hacer acciones de corte y de suspensión del servicio, con lo que obviamente se conlleva esta condición del incremento de las pérdidas, con lo que obviamente se conlleva a una situación crítica en el recaudo, aunque valga reconocerlo, el mercado se ha portado bien. El mercado se ha portado bien. Mostrar en junio un indicador de recaudo de 101.5% en el mundo, en las actuales circunstancias, es un ejemplo a seguir. Dice en Manitoba, el mes de julio también, Renato, fue de 95% el recaudo que estamos teniendo, y esto es gracias a que los usuarios han entendido que la única manera de contar con el servicio en las redes, teniendo y atendiendo a esta situación financiera que tiene la estatal energética, es hacer ser juiciosos con el cumplimiento del pago del servicio. Ese dato es muy importante, contrario a lo que se pudiese creer por la pandemia. Correcto. Que el recaudo en el mes de julio, es decir, en el mes que acaba de pasar, es del 95%. Pudimos haber creído que nadie iba a pagar la luz. Ahí está. Y en junio de 101.5%. Obviamente la cartera amorosa se crece, obviamente los clientes en volumen se crecen, pero estamos haciendo una gestión para que la ENE tenga una mejora en los flujos de caja para apalancar sus obligaciones y sus compromisos y sus costos y sus gastos. Ese es el esfuerzo que está haciendo el operador en la línea de proteger la caja de la estatal energética. En este cuadragésimo primer informe de Manitoba Hydro, dice que es necesario tomar acciones de contingencia en oficinas de los diferentes sectores, ya que en situación de alta afluencia de público, un alto tiempo promedio de espera sumado a un alto tiempo de atención resultan tiempos de visita que evidencian una mala calidad de servicio y una clara oportunidad de mejora en el servicio al cliente. Con relación al avance porcentual del plan de mantenimiento programado de Energía Honduras, lo pendiente del plan de mantenimiento mensual se incluye en la programación del plan del mes siguiente. Es preocupante observar la disminución de medición telegestionada. En vez de ir creciendo dentro de una estrategia de controlar el nivel de pérdida de energía eléctrica, estrategia que ha dado resultados exitosos en diversas empresas distribuidoras de Latinoamérica, misma ENE, que implementó el proyecto Prisma de protección de ingresos por medio de telegestión desde 2010 en adelante con el apoyo del programa PROMEF, soportado por el Banco Mundial. Esta merma en la cantidad de clientes telegestionados y en la energía monitoreada está afectando a la medida indirecta y semidirecta, y también a la medida directa, por lo que es necesario que Energía Honduras dé cuenta de los motivos de esta disminución de activos y su relación con los planes de inversión en la reducción de las pérdidas de energía eléctrica. Para efectos de reducción de pérdidas y llevar un control de la medida a nivel de grandes consumos, es relevante avanzar y acelerar la instalación y gestión telecomandada de equipos inteligentes en todos los clientes de mayor consumo, y entre ellos los clientes del mercado masivo que consumen más de 500 kilovatios hora por mes. Sin embargo, en los meses de abril, mayo y junio disminuyeron los suministros telegestionados. Tal como Manitoba lo sugiere en los informes de gestión anteriores, en la actual fase de instalaciones de telegestión es necesario medir y tener controlada a lo menos el 65% de la energía facturada por mes, en el 5% de los clientes de mayor consumo. Es necesario que Energía Honduras presente resultados mensuales de la gestión de energía recuperada y aflorada en este segmento de clientes telegestionados. No solo presentar la cantidad y tipo de alarmas reportadas, sino que un detalle de las acciones realizadas, en qué zonas, sectores, tipo de clientes, nivel de reincidencia, montos de impacto en la facturación y recaudación de la empresa, grado de cumplimiento de los objetivos e inversiones del control de pérdidas, periódico en estos segmentos y un conjunto de evidencias e indicadores de seguimiento. Un elemento relevante es el efecto de la estacionalidad, y junio es un mes de menor facturación que mayo, aunque sigue una tendencia a subir hacia el mes de agosto para luego declinar. Junio 20 fue menor que junio 19 en valor absoluto por más de 100 millones de lempiras, debe ser. 100 gigas, ¿verdad? Ah, sí, gigas. Y menor que junio 19. Bueno, aquí hay varios reclamos en esto de la telegestión, don Ricardo. Sí, pero permítame, Renato, referirme al primer tema relacionado con las oficinas.
En el contrato le establecen al operador la obligación de tener por cada 100.000 usuarios una oficina de atención al cliente. Llegamos a tener 38 oficinas, como tenía en su tiempo la ENE, y hemos ido optimizando ese trayecto por cuanto también era injusto estar asumiendo una estructura de costos para que fueran dos o tres usuarios al mes o a la semana a ser atendidos. Entonces, en esa optimización, hoy tenemos 29 oficinas de atención al cliente, todas abiertas en medio de la pandemia, la situación para atender esas peticiones, quejas, reclamos de los usuarios, además de los canales que hemos habilitado de manera virtual. De modo que ahí hemos hecho un esfuerzo importante. Hay que entender que entre marzo, cuando se declaró la emergencia, más bien desde febrero, cuando empezó a tomar fuerza en el mundo este tema del contagio, empezaron a hacerse complejos los canales de proveeduría, los fabricantes, los comerciantes. Todo esto generó en esos meses de marzo y abril una situación, un apretón muy complicado en materia de los suministros, y los suministros son medidores que se importan desde China o desde Estados Unidos o desde Brasil, son cable que se compra fuera del país, son una gran cantidad de elementos que para atender estas solicitudes de conexión tienen una complejidad en medio de la pandemia y que han hecho generado una estrechez en esa disponibilidad de estos materiales y elementos para acometer la instalación de los mismos y controlar las pérdidas. Pero esta empresa tiene un logro importante, que es el de los clientes telegestionados. Son 88.000 usuarios que hoy tenemos conectados con el sistema de medición inteligente, Renato, pero también entender que no podemos instalarle a todos los usuarios en el país medidores que valen 8 o 10 veces más que el medidor convencional para consumos que están por debajo de los 500 kilovatios hora, como lo ha planteado la supervisión. Ahí hay que seguir haciendo un esfuerzo importante, obviamente producto de estas restricciones que hemos tenido en materia de la cadena de abastecimiento para traer estos elementos y tenerlos, se ha producido una reducción en materia de la medición. Pero que sepa también el país, Renato, que hemos instalado 638.000 medidores entre convencionales y medidores inteligentes, y el indicador de pérdidas sigue abajo. Esto quiere decir que no basta con ir instalando medidores por todo el país. Podríamos instalar 2 millones de medidores que tenemos como usuarios nuevos otra vez, y las pérdidas no van a seguir mostrando una reducción, porque no basta con tener el medidor. El usuario que tiene la propensión al fraude, que no tiene la red blindada, asegurada, pues va haciendo conexiones por fuera del medidor y va también tomando energía de manera ilegal con la estatal. Esas pérdidas hoy pesan un monto importante, es unos 500 millones de dólares al año son las pérdidas de energía que tiene el país, y van con cargo una buena parte a la estatal energética, unos 240 millones de dólares van con cargo a la estatal energética, pero el resto va con cargo a todos los usuarios que pagamos el servicio. Por eso la importancia de hacer un plan, y por eso lo que hemos venido apostando, pero también adolece el sistema de un arreglo institucional que permita, como lo dije inicialmente, una judicialización, una persecución efectiva, real, contra los que roban energía en el país. Ahí adolece el sistema. Cuando vino la Comisión Interventora, se trajeron dos propósitos con la presidenta Miriam Guzmán. Era atacar el fraude y atacar la mora. Eso duró una semana, esa emotividad duró una semana, y realmente los resultados, no se llegó a ningún resultado, porque este es un tema un tanto de cultura, pero un tema también de necesidades, de falta de ingreso, de falta de recursos para que los usuarios entren en esa cultura del uso legal de la energía. Y ahí es donde tenemos un principal problema, en el que hemos demandado al Estado su apoyo y su participación de manera contundente, a reconocer y aceptar que tienen una responsabilidad en el marco del contrato sobre el control de las pérdidas técnicas, que tienen una responsabilidad de apoyar y de denunciar los actos de fraude y de robo de energía, que le anuncie, que le denuncie ante el Ministerio Público la estatal energética, y ahí nos hemos sentido andando solos en este proyecto. Ricardo Roa Barragán, el gerente general de la empresa Energía Honduras. Francisco Pérez es el apoderado legal de la empresa Energía Honduras. Ambos han dicho esta mañana aquí en Frente a Frente que están preparados también, al igual que lo dice estar preparado la ENE, para cualquier escenario, si no hay un arreglo amistoso a este asunto. Y un estar preparado para cualquier escenario es demandar internacionalmente a Honduras. Y han dado un monto estimado de lo que pudiese pagar el Estado de Honduras si pierde una demanda internacional por incumplimiento de contrato, 650 millones de dólares. Bueno,
no ha tomado el reto Gabriel Perdomo de comparecer en frente a frente con Energía Honduras esta mañana. Pero hemos resumido prácticamente lo que él nos ha manifestado en los últimos programas, tanto en frente a frente como en TN5 Estelar. Vamos a la pausa, porque tiene más observaciones, reclamo Manitoba Hydro International a Energía Honduras y el cumplimiento del contrato. Continuamos trayendo sus participaciones en nuestras redes sociales. Dice don Roberto Ramón Castillo: a la población no les interesa lo que pasa entre gobierno y empresarios. El pueblo quiere trabajo, salud y comer. Castillo, es que reflexión. A la población no le interesa lo que pasa entre gobierno y empresarios. El pueblo quiere trabajo, salud y comer. Obvio. Roberto, ¿y si tuviésemos que perder 650 millones de dólares por indemnizar a una empresa? Si dicen ustedes, incumplieron el contrato, ahora tienen que pagarle a esa empresa 650 millones de dólares. ¿Lo va a pagar el gobierno? ¿El presidente de turno se va a meter la mano a la bolsa? ¿O a todos los presidentes que han habido en la historia de Honduras, incluidos los familiares? Ahí podría usted también sacar su billetío. ¿Ustedes van a pagar eso? ¿Quién lo va a pagar, Roberto? ¿Quién? Todos. Y si no reunimos el pisto todos a un préstamo, ¿y ese préstamo quién lo paga, Roberto? Roberto, usted es un hombre muy inteligente como para que diga eso. Esto no le importa a la gente. Claro que nos importa la comida, que nos importa la salud, pero nos importa la transparencia, la legalidad, el Estado de Derecho, Roberto Ramón Castillo. Sigamos con los mensajes y después la pausa. Dice Gilbert: si nunca cumplieron el objetivo de reducir las pérdidas no técnicas, solo se agravaron el problema de la ENE y Honduras. Gaby Lagos: que sean serios, fuimos a caer de peor a peor entonces, cobrando lo que uno no consume, y en la cuarentena se aprovecharon cobrando el doble de los recibos, porque lo viví en carne propia, lo digo. Un último mensaje de Luis Puerto: nadie se tira a firmar un contrato sin una auditoría, sobre todo en un rubro como el energético. Aquí se ve que solo por la demanda, que sabían que era imposible perder por las cláusulas del contrato. Agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales. Hacemos una breve pausa comercial, ya regresamos. Miren, en este negocio de la luz, en este negocio de la energía eléctrica, hay tantos intereses, pero tantos intereses, que ya tenemos tiempito los hondureños de ver que esto lo han convertido diversos grupos políticos en el gobierno en una piñata. Lo han convertido en una piñata. Y a uno no tiene la certidumbre si lo que viene es mejor o peor. Si lo que viene es porque hay intereses económicos, de grupos económicos y de gobiernos, de gente en el poder. Ya uno no tiene la certeza si lo que viene, insisto en esto, es mejor o peor. Porque se dicen y se hacen tantas cosas buscando soluciones que uno no entiende si es para sanear o para enriquecerse. Y ahora con todo esto, porque hay que admitirlo, don Ricardo, aquí se nos prometió que con la presencia de ustedes esto iba a cambiar y que en unos cuantos años no íbamos a tener problemas. Eso se nos dijo, se nos ilusionó. Y la gran desgracia es que después de algunos años se nos dice: lo que tenemos no sirve, falla en esto, falla en lo otro. Y volvemos al círculo vicioso de qué es lo que quieren para más adelante. ¿Quiénes son los que se van a beneficiar más adelante? ¿Quiénes son los que quieren seguir repartiéndose la piñata? Esa es la desgracia, por eso el escepticismo, por eso somos los hondureños como somos, por eso siempre ponemos en duda todo lo que viene. Porque en esta operación, se los digo con toda franqueza,
se los digo con toda franqueza, a mí como hondureño sí me preocupa que lleguemos a perder una demanda de este tipo porque no hay arreglos de una y la otra parte y tengamos que pagar 500, 600 millones de dólares. ¿De dónde? Si para el otro año estamos pensando en recortar el presupuesto. Si ya este año, producto de la situación de la pandemia, dijo la ministra hace días que a julio hubo que hacer una contención de 12 mil millones de lempiras al presupuesto de 2020. Un montón de empresas han dejado de pagar, tienen que hacer la contención. ¿Y de dónde van a conseguir el dinero? Afortunadamente hay una máquina de oxígeno que son los organismos financieros internacionales que nos han prestado plata hasta para pagar salarios, pero no nos van a estar prestando dinero todo el tiempo para pagar salarios. Entonces, yo se los digo con toda franqueza, no tengo la certeza a esta altura, no tengo la certeza después de escuchar ambas partes quién tiene la razón, pero sí me preocupa que vayamos a tener que pagar 650 millones de dólares de indemnización a una empresa porque no logramos ponernos de acuerdo. Eso nos va a dejar amolados, aterrados, más problemáticos de los que ya estamos. Y con la incertidumbre si el cambio que supuestamente viene es para mejor o simplemente para que algunos otros que todavía no han participado en el negocio sigan mamando de la piñata que es el Estado de Honduras y este asunto de la electricidad. A mí esto es lo que me aterra, me apremia, me enoja, me confunde. Y de ahí los epítetos, los calificativos o las expresiones que emita. Pero bien, a medida que se va recuperando, a medida que se va recuperando, dice el informe de Manitoba Hidro, la morosidad de las cuentas heredadas de la ANE va creciendo, la morosidad de las nuevas cuentas gestionadas por Energía Honduras desde el inicio de sus operaciones. Como siempre, existirán cuentas morosas en la gestión de una empresa de este tipo. El efecto del crecimiento de la morosidad es necesario mitigarlo y la industria de servicios públicos desarrolla procesos de definición de cuentas incobrables cada año, hasta su castigo, depuración de estas cuentas incobrables, cada dos años aproximadamente, o pasarlas a pérdida si fuese necesario. Aquí hay un reclamo, aquí hay un reclamo de Monitoba. A consecuencia del COVID y el consecuente decreto PCM 2020-21, en abril de 2020 no se han efectuado cortes de suministro por deuda en terreno, razón por la cual repetiremos el escenario ocurrido hasta el mes de marzo de 2020, salvo los cortes telegestionados que se informaban hasta abril. Para mejorar la disciplina de mercado en el servicio de corte y reposición de suministro por deuda, se debe mejorar la calidad de la red de distribución con redes protegidas, proteger el sistema de medición y mejorar la gestión de cobranza, el corte de energía eléctrica por deuda, la reposición de suministros versus pago y la supervisión de terreno. En materia de acciones de cobranza, a través de suspensiones de suministro a clientes morosos, Energía Honduras ha implementado un sistema de gestión remota de cobranza a clientes, que incluye el corte por deuda a distancia. El resultado es el siguiente y nos dicen el resultado. El problema es que ya no tengo tiempo para informarle de todo porque se nos está acabando el tiempo. Es conveniente señalar que bajo el concepto de instalaciones adaptadas a la demanda de electricidad en redes de distribución deben existir un plan permanente de adaptación al aumento de potencia de las instalaciones de media tensión. ¿Qué pasa con...? Aquí hay, yo veo aquí algunas observaciones y reclamos de Manitoba Hidro en el asunto de la cobranza y de la mora. Sí, Renato, efectivamente ha venido mostrando un crecimiento importante la mora en el pago del servicio de energía eléctrica, obviamente asistida por estas decisiones que por instrucciones del gobierno hemos tomado de no cortar y suspender el servicio a usuarios que se encuentren en condición de mora en primer lugar. En segundo lugar, tener bien claro que la gestión, la efectividad de ese control de la mora se ve en el nivel de recaudo. Pero hay una nueva cantidad, al corte de julio, ya le puedo dar datos, ese informe que tiene Manitoba es con corte a junio, pero al corte de julio la morosidad llega a un monto de unas 11.285 millones de lempiras. Tenemos 692 mil clientes morosos con el pago del servicio.
Aquí hay un aspecto importante, es la deuda del gobierno, de las entidades del gobierno, las municipalidades, los acueductos. Esa cartera suma ya 3.172 millones de lempiras, eso es más de unos 125 millones de dólares acumulados, y esos 125 millones de dólares es una deuda del mismo Estado con la estatal energética. Hemos tenido instrucciones de la misma comisión interventora, que uno no entiende, pero que son instrucciones. El acuerdo 028 de la CRE establece que hay que cargarle a los usuarios en condición de mora unos cobros adicionales por estar en condición de mora y por ir a cortar el servicio y por recaudarlo y por el tiempo que demora en el pago. Hemos recibido una circular de la Junta Interventora en contrario de lo que exige el acuerdo 028, instruyéndonos a no generar esos cargos de mora en lo que corresponde a los usuarios del segmento de gobierno. Eso pues obviamente pone al operador en una condición difícil de ir a gestionar. De los telemedidos, podíamos hacerle una suspensión remota de los grandes usuarios industriales y comerciales del país que entraran en condición de mora, se nos fue prohibido desde el mes de abril hacer ese tipo de cortes, y por eso la morosidad sí se encuentra en un estado bastante preocupante, y obviamente que va de la mano de una mayor cantidad de usuarios en condición de morosidad y un monto que se vuelve cada vez más difícil de gestionar y de recuperar. Y también estaba viendo aquí que hablan de las pérdidas de no efectuarse. Ellos dicen que es conveniente señalar que bajo el concepto de instalaciones adaptadas a la demanda de electricidad en redes de distribución debe existir un plan permanente de adaptación al aumento de potencia de las instalaciones de media tensión, transformación de media tensión a baja tensión e instalaciones de baja tensión propendente a adaptar el sistema de distribución a un óptimo de pérdidas técnicas. De no efectuarse esta adaptación al crecimiento de la demanda de electricidad en las instalaciones de distribución, sucederá que el incremento de la demanda de energía en instalaciones de distribución desadaptadas ocasionará un incremento de las pérdidas técnicas, y como consecuencia de ello, los resultados de los programas de reducción de pérdidas totales se verán afectados por el incremento de las pérdidas técnicas asociadas al crecimiento de la demanda de electricidad en instalaciones desadaptadas. Lo anterior significa que debe haber un plan de reducción de pérdidas técnicas sincronizado con un plan de reducción de pérdidas no técnicas, es decir, un plan integrado de reducción de pérdidas totales de distribución. ¡Qué complejo es esto! Si no hay esa adaptación a las pérdidas técnicas, incide también en las pérdidas no técnicas, que son las que ustedes tienen esa responsabilidad de gestionar. Sí, ahí es muy bueno el dictamen del supervisor, en el sentido de reconocer, en primer lugar, que el crecimiento de la demanda en el país de manera descontrolada en la red de distribución, que es de competencia de la ANE, pues está trayendo un mayor incremento de esas pérdidas técnicas, los niveles de crecimiento de la demanda. Segundo, que es necesario hacer unas repotenciaciones, unos refuerzos que hay que hacer al sistema de distribución en las subestaciones mismas, que son del resorte de la ANE en el marco del contrato. A la EH no se le contrató para expandir el sistema de distribución. Esa es una labor, un papel que sigue jugando la ANE y que no ha ejecutado, y el operador le ha dicho en reiteradas ocasiones: aquí están los proyectos, aquí están las metas de recuperación de pérdidas técnicas asociadas a estos proyectos para mejora en el sistema de distribución, como lo está anunciando. Este es un trabajo conjunto en el que, la verdad sea bien dicha, la ANE nos ha dejado solos desde el comienzo del partido. Vamos a la última pausa comercial. Venimos con los comentarios finales de Francisco Pérez y Ricardo Roa Barragán. Bueno, pues son las 9:59 minutos. Concluye con su mensaje final el abogado Pérez. Gracias, Renato. Para reiterar, pues, que estamos en la mayor disposición de buscar un acuerdo satisfactorio bilateral. Lo que nos preocupa es esta aparente tentativa de evadir los mecanismos del contrato, que, dicho sea de paso, a diferencia de otras negociaciones del Estado de Honduras en el pasado, por ejemplo, en la escuela nos enseñan que algunas empresas extranjeras traían su contrato y lo imponían al Estado de Honduras. En este caso, el contrato fue elaborado por el gobierno y fue engrapado en las bases del concurso que se llevó a cabo en 2015. Los participantes se encontraron con el contrato tipo hecho en un 98-99%. Es decir, el Estado estableció los mecanismos de solución de controversias, terminación anticipada, y ahora quien elaboró esas reglas las quiere obviar.
y eso es lo que nos preocupa, y lo que pedimos es mantener todo dentro de la legalidad y dentro del contrato, que como se sabe contiene fuerza de ley entre las partes, porque ese sería un antecedente muy, muy funesto, ya que hay que pensar a futuro, pues el récord de Honduras, cómo va a quedar la deuda que ya tiene. Demandaron los socios del grupo Rosenthal a nivel internacional, vemos que se están aprobando un montón de préstamos, aprobando erogaciones para atender el problema de la pandemia, y nuevamente tenemos este problema que no ha iniciado, y debemos pensar en el futuro, no ceder a la idea fresca, por decirlo así, de dejar que otros gobiernos paguen, porque realmente quien pagará seremos nosotros, y esto debería también preocupar a los actores políticos que no son gobierno por hoy, en que sus reformas, que quizá pueden ser muy positivas para el pueblo, se verán muy restringidas porque van a tener que hacer un servicio de deuda. Muchas gracias, abogado Francisco Pérez. Don Ricardo Roa Barragán. Gracias, Renato. Tres mensajes. El primero de ellos es reiterar nuestra mejor voluntad y disposición. Nosotros confiamos y creemos en este país y en este proyecto desde el comienzo. Creemos que aún se puede avanzar. Obviamente no hemos sido contundentes en los resultados que hemos alcanzado a la fecha por las circunstancias e incumplimientos que de parte del Estado hemos anunciado y de los que esperamos tengamos todos objetividad y ponderación en el momento de evaluar. Lo segundo, que esperamos del alto gobierno, del presidente Juan Orlando Hernández, esté enterado, esté al tanto de todas estas acciones que ha venido acometiendo la Comisión Interventora y la Junta Interventora, poniendo al país en un riesgo bastante complejo en materia económica. Y tercero, reiterar, Renato, que nos mantenemos. Nosotros no estamos atornillados y no hemos querido que nos vean atornillados en el país. En la medida en que haya condiciones y haya unas reglas y haya una objetividad, una claridad en la discusión de las zonas grises que estamos teniendo entre la ENE y la EH, estamos dispuestos a sentarnos, a revisar y a hacer un replanteamiento tanto de las metas como de las inversiones, como de las condiciones para una salida en las condiciones en que quiera el Estado de Honduras. Muchas gracias de nuevo, Ricardo Roa Barragán y Francisco Pérez, esta mañana en Frente a Frente. Los invito para que continúen con nuestra programación matutina, las mañanas del 5 a continuación, aquí en la pantalla líder de Honduras.